vamos a iniciar cantando. Largo camino por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe. Segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amigos de los hijos, nuestros hermanos, justamente para vosotros. Hoy vamos a escuchar un poco lo que ha sido la vida de Alejandrina con nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hemos vivido? Una señora muy buena, muy correcta, una buena madre. ¿Servicial con los demás? Sí. ¿Todo servicio? Sí, buena amiga. Buena amiga. Buena persona. Buena persona, ¿no? Buena hermana. Buena hermana. Excelente madre y abuela. Dos títulos. Porque a veces la abuela o la madre se presenta, a veces como la mamá, la abuela hace dos papeles, ¿no? Termina su instinto, pero empieza como la vez una vez a ser madre. Entonces, es por eso que colaboró en otros aspectos en la vida social. En la comunidad. En la comunidad, ¿no? También como eso. Estaba en varias organizaciones también. Sí. Apoyando, sí. ¿No? Sí. Entonces, todo esto vamos a rescatarlo, lo que realmente fue María, ¿no? María, la madre de Jesús, también fue servicial, ¿no? Sí. Entonces, aquellos que son madres, ¿ve? Son el modelo de María. Entonces, como muestra, ella formó un hogar, dejó algo valioso, no solamente ella, sino guiado por también acompañado por su esposo. Pero ahora Alejandrina, como sabemos, estaba dedicada al salud. Solamente Dios nos dirá hasta acá, no más. Hoy te quiero tenerte a mi lado. Todos vamos a llevar las buenas obras de repente de Alejandrina, ¿no? Como abuela, como madre, como amiga, servidora, como siquiera, tantos. Como cuñada, ¿no? Todos atractivos, calificativos, todo lo vamos a llevar. Como dice la lectura, haz memoria de un Jesucristo resucitado. Jesús resucitó, como dice San Pablo, al que era perseguidor de ellos creó en Dios. Entonces, es doctrina segura. Si morimos con Cristo,
viviremos con Cristo. Venció la muerte y nos da una nueva vida. En este tiempo de Adviento que estamos viviendo, eso nos muestra dos fiestas de Pascua que vamos a celebrar. Su nacimiento está y el nuevo nacer en el tiempo de Cuaresma, que celebramos la fiesta de Gloria o Pascua de Resurrección. ¿Es así? Entonces, nuestra hermana, queremos que celebre la Pascua de Resurrección. Estamos nosotros vivos y vamos a celebrar la Pascua de Resurrección. Entonces, nuestros hermanos, queremos que celebre la Pascua de la nueva vida. ¿No? Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Si reinamos con Cristo, reinaremos también, perseveremos. Y Él, si nosotros llegamos a Él, dice, Él nos va a ayudar. No te conozco. Todos esos factores hay que conocer a Dios. Él nos conoce a todos. Porque Él dice, yo estaré con ustedes hasta el último en los tiempos. Entonces, nosotros somos imagen de. Entonces, nuestra hermana Alejandrina solamente nos dice hasta. No es bueno. Hasta pronto. Gracias.
alegría, fiestas, también tristezas, problemas. Hay tantas cosas que una familia pasando, ¿no? Es siempre que la especial de familia quiere estar de cuadros. Y los buenos consejos, los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas quedan siempre en la familia. Atrás todo esto hay solo la fe. Fe en Dios, otra vez encontramos en las lecturas la fe. La fe puede dar esperanza, la fe dar fuerzas, porque creemos, no es para ser, porque creemos que ella es en presencia de Dios. Dijimos siempre, vamos a recordar a mí donde está yo, Alejandría es en presencia de Dios, que sufre la familia. Ese es. Pero ahí atrás hay el Dios que siempre da también fuerzas en momentos difíciles. Y sea siempre la familia buena, yo que les unido, siempre, porque compartir es menos dolor. Pero sí, la herida es profundo y con eso tiene que vivir poco a poco. Pero con la fe en este Señor de la vida también, como yo he dicho, encontramos en la lectura, más que nada en la última lectura, donde el Señor manda si Él es y puede hacer todo. Muchas veces no entiendo, yo tampoco no entiendo. Una tiene que salir temprano, otra por enfermedades, otra por accidentes. Unos son de años de edad, otros son jóvenes, algunos son padres también. En mi trabajo hay todo esto, ¿no? También con madre que deja a sus hijos, ¿no? Ya van a salir del encuentro del Señor, padres. Hay otros que tienen más que 90 y tantos años. Y esa es la real de la vida. El Señor, para nosotros cristianos, creemos, coja a nosotros un momento que Él quiera. Aún no entendimos quizás momentos todos, tenemos fe en Él que sabe qué pasa. Y sea esta fe de cada uno de nosotros profundo, porque esa fe ayuda y da esperanza. Para todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Gracias.